Thank you.
Amado público, los saludo con mucho cariño en esta fresca mañana desde tierras maicenses. Nos encontramos en la calzada perteneciente a Ciudad del Maíz y el día de hoy estaremos filmando para ustedes esta fiesta patronal en honor a la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Y mi gente, yo los invito para que nos acompañen. Este evento va a estar, como siempre, espectacular. Amigos, déjenme comentarles que estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestra patrocinadora, la señora Elodia Collazo, y toda su familia por habernos invitado ya por tercera vez consecutiva, la tercera vez que venimos a filmar esta fiesta. Y bueno, desde aquí les saludamos con el cariño que se merecen. Este año ya están aquí los Diamantes del Norte, que estarán llevando hasta sus pantallas las mañanitas tradicionales, y también ya llegó el sonido que estará amenizando en esta mañana para que todas las danzas puedan cumplir con sus compromisos. Amigos, en el interior de la iglesia ya se empiezan a escuchar los rosarios y por supuesto que más tardecita habrá la entrada de cera y la misa. Yo los invito para que no se pierdan este programa. Me encargaron un saludo muy especial para todas las personas que están por allá en Tipton, Georgia, y que apoyaron para que esta fiesta se esté llevando a cabo de la mejor manera. Y bueno, vamos a empezar por mandarle saludos por ahí a Vanessa Gallegos, a Emilia C, a María G, a Rodolfo G, a Félix Gutiérrez, a Elodia Calderón. Por acá también saludos para Jesús Gallegos, para Ricardo Galarza, para Ana Tobar, para Emeterio Martínez, Amparo Tobar, Abelardo Moreno, Kevin Gallegos, para Dulce Moreno, para Maribel Moreno. También me encargaron saludos para Marisela Moreno, Rosy Rodríguez, Lucina Gutiérrez, Teófilo Moreno, Roque Guzmán, Bernabé Gallegos, la familia Sánchez Sánchez, Josefina Gutiérrez, Imelda Collazo, Oralia Calderón, Blanca Collazo. Por acá también me encargaron saludos para Juanita Rodríguez, para Lucía Galarza, para José Rodríguez, para José Gutiérrez, para Antonio Martínez, para Juana M. Gallegos, para Claudia Moreno, Ernesto Córdoba y Brenda Gallegos. Pues bueno, se juntó por ahí una cantidad arriba de los $1,000. Mi gente, pues les recuerdo que de poquito en poquito se llena el jarrito y por supuesto que todas esas aportaciones que hicieron por allá los amigos que están en la Unión Americana van a servir de mucho para que esta fiesta, pues bueno, luzca como debe de ser, como todos los años. Amigos, acompáñenos, aquí comenzamos. Esto es Cowboy para la Banda. Amén.
Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción. Canta, canta, cántale una canción. Canta, canta, cántale una canción. Le quiero regalar a la Virgen María una flor. Le quiero regalar a la Virgen María una flor. Canta, canta, cántale una canción. Para los amigos que radican en el estado de Florida. Yo le quiero ofrecer a la Virgen María una oración. Yo le quiero ofrecer a la Virgen una oración. Canta, canta, cántale una canción. Canta, canta, cántale una canción. Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción. Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción. Canta, canta, cántale una canción. Canta, canta, cántale una canción. Ok, ahí quedó ese bonito tema por ahí, cantos a la Virgen, a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Por ahí las familias presentes, bienvenidos sean todos. Te los invito desde Cumbiecito Diamantes del Norte, a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Creo que es el mío que estás en el altar oculto.
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y con ese bonito tema, bendito sea mi Dios. Por ahí vamos a seguir, continuando con muchos más temitas por ahí que tenemos en el repertorio, por ahí, ramillete de mañanitas. Encuentran por allá en Florida, le enviamos cordiales saluditos por allá, y también de parte de todos los muchachones de acá de Diamantes del Norte. Por allá, el cordial saludito para Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Que nos llene de bendiciones, de mucha salud, mucha paz, mucha sabiduría, sobre todo mucho amor en este año 2022. A mi hermano, seguimos enviándole más canciones por allá de las melodías de guapangos, de polcas y mañanitas, especialmente para la patrona de este bonito lugar, la Señora del Sagrado Corazón. Okay. Ok, continuamos por ahí con un bonito guapango, así para despertarnos, mi primo dice... Y estamos de fiesta aquí en la calzada, mi primo, con Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El barbarote de los topos, el Junior Zúñiga. Era yo. Y la princesa, la diosa del acordeón mágico, Estrellita Cedillo. Y el barbarote del bajo quinto, el Javi Duque. Y también tenemos al barbarote de las cámaras, mi compa Javi de la Torre de
cabo y toda la banda. Échale de compañía para ella, Paquito. ¡Súmate! Seguir continuando con muchos más semillitas por ahí que tenemos en el repertorio, por ahí ramilletes de mañanitas para Nuestra Señora de El Sagrado Corazón, la anfitriona, la patrona de aquí de la calzada. Dios mío.
Diamantes, Diamantes del Norte se están despidiendo. Y bueno, desde aquí le queremos agradecer enormemente a los patrocinadores oficiales de los Diamantes, al buen amigo Abel Gutiérrez, a Fernando Gutiérrez y a toda la familia Gutiérrez que está por allá en Florida. Patrocinadores de Diamantes, gracias, gracias por traer esas mañanitas. ¡Hasta la calzada! Amigos, y aquí también le queremos agradecer enormemente a los comisionados de aquí de la capilla, a la señora Jessica Paniagua Gallegos, a Adriana Paniagua Gallegos. Gracias, gracias por organizar este bonito evento. También vamos a agradecerle a todo el comité, a la presidenta Griselda Collazo Moreno, a la tesorera Vicenta Gallegos Moreno y a la secretaria Carolina Martínez Moreno. Bueno, también a la encargada de control y vigilancia, Rosalinda Gutiérrez Rodríguez. Y por supuesto, el saludo enorme al padre Ramiro y al padre Rafa, que bueno, son los que están detrás de la coordinación de todo este evento que estaremos viviendo a lo largo y ancho de este día, 31 de mayo del 2022. Ánimo, mi gente, continuamos. Amigos nuestros, y aquí en la calzada pues también es tierra hospitalaria. Miren nada más, ya está por acá preparado el desayuno y le vamos a dar las gracias de manera infinita a las personas que prepararon estos platillos. Miren por acá, hay tortillas recién hechas a mano, pura tortilla de maíz. Y bueno, el platillo es un bistec acompañado con sus frijolitos y su sopita de arroz. Por acá los amigos Diamantes del Norte, buen provecho, viejones. Y gracias, gracias a la familia que preparó los alimentos. ¿Quién les ayudó, oiga, a preparar los alimentos? Nada más nosotros. ¿Nada más ustedes? ¿Familia? Rodríguez Torres. Rodríguez Torres. Bueno, muchas gracias a toda la familia Rodríguez Torres, que este año, pues bueno, están dando por aquí ya un pequeño desayuno. Muy tempranito se levantaron a cocinar. ¿A qué hora se levantaron a tortear? Oiga, ¿esas tortillas son recién hechas? Como a las 6. A las 6. Mire qué bien. Estamos de fiesta aquí en su rancho. Aproveche y mándele saludos a su familia. Así está bien, gracias. Ándele, bueno, el saludo para toda la familia Rodríguez Torres, que prepararon este día los alimentos. Y bueno, por acá, bien nomás los frijolitos. Bien moliditos. ¿Eh? Y por acá, wow, excelente. Danza del Sagrado Corazón, originarios de aquí de la calzada. Thank you.
agrupación de la segunda danza de aquí de la calzada. Danza en honor también al Sagrado Corazón de Jesús. De aquí de la calzada, que como siempre están haciendo su participación en esta mañana.
de este ladito viene llegando la danza de la villa. De la villa de San José, del Ejido. Bienvenidos, danza autóctona que viene directamente desde Ciudad del Maíz. De este ladito hay otras danzas, mi gente. Esta danza es de caballito, que también viene de Samachihue. En un ratito más estarán participando. Y bueno, los amigos danzantes, los amigos que están participando este día, sean todos bienvenidos. Thank you.
estimado público, pues así está dando principio la procesión que está programada para el día de hoy aquí en la calzada, acompañado pues con bastantes danzas que vienen de diferentes partes. Y evidentemente también tenemos la presencia de las danzas anfitrionas de este día. La danza que viene desde Agua Nueva. Échele ganas, banda Valle del Maíz. Ahí voló un sombrero. Mis amigos, está haciendo bastante vientecito. Estamos en la calzada celebrando un año más a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con música en vivo, con las danzas, con la gente y sus tradiciones. Corazón a todas las personas que están participando en esta fiesta patronal, a la gente que viene de fuera, a la gente que viene con las danzas, a sus familias, un saludo a los señores que vienen, ándale, saludos para los de Sama, a los señores que ensayan las danzas, a las muchachas también que ensayan las danzas, a la gente de las camionetas que trajo, pues a toda esta gente, ¡a la danza! Y sobre todo gracias a todos los paisanos que están por allá en la Unión Americana y que desde por allá están aportando su granito de arena para que esta fiesta se esté llevando a cabo aquí en la calzada. Y viene otra danza más de por allá de Samachihue. Oigan, este día hay mucha gente que se vino desde Samachihue para ser partícipes de este gran evento.
hasta el final viene una danza más de Montebello. Bueno, mi gente, bienvenidos. Hace poquito estuvimos por allá con ellos y hoy les tocó a ellos venirse para acá, a la calzada. Amigos, y vaya que está venteando bastante, bastante fuertecito. Ahorita ya se empezó a sentir un poco más. Tenemos la presencia de 9 danzas, 3 de aquí de la calzada. 3 danzas anfitrionos. También tenemos la presencia de 3 danzas que vienen de por allá de Zamachihue, y también está presente la danza de Agua Nueva del Norte, una danza más que está acompañándonos desde Meritito Montebello, y la danza tolteca que viene desde el ejido San José, allá en Ciudad del Maíz. Miren nomás, esta pequeñita también va con su caballito.
Cuando ustedes vengan, vengan y escuchen y les diré lo que es por ti, lo que es por ti, aleluya. Iniciemos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Señor Jesús, que ha resucitado entre los muertos, ha ascendido al cielo y es Hijo de la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Pues hoy celebramos en nuestra Iglesia Universal la visitación de la Santísima Virgen María. Hoy ustedes lo hacen a través de esta imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es la misma Santísima Virgen María. Y entre las fiestas de la Anunciación y el nacimiento de San Juan Bautista, se celebra esta de la Visitación. Es la fiesta del encuentro de María con Isabel, y sobre todo de una manera misteriosa, del encuentro de aquellos dos niños, el precursor y el Mesías, encerrados todavía en el seno de sus madres. Es una fiesta que está en alegría con el Magnífico. Pues hoy vamos a agradecerle a Dios a través de la Santísima Virgen María en su visitación a su prima Santa Isabel y también en esta procesión de ustedes de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Iniciamos este Eucaristía.
para extender el principio, para extender el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Los dos van a ser las dos.
sido llamados a colaborar en el plan de Dios. En esta escena no encontramos varones. Zacarías ha quedado mudo. José está sorprendentemente ausente. Las dos mujeres ocupan toda la escena. María ha llegado a prisa desde Nazaret y se convierte en la figura central. Todo gira en torno a ella y a su hijo. Su imagen brilla con unos rasgos más genuinos que muchos otros que le han sido añadidos a lo largo de los siglos a partir de advocaciones y títulos alejados de los evangelios. ¿Qué podemos decir nosotros de María y que el evangelio de hoy nos deja hablar acerca de ella? En primer lugar, María es la madre de nuestro Señor, la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Le dice Isabel a María. Así lo contaba Isabel a gritos, llena del Espíritu Santo. Es cierto, para los seguidores de Jesús, María es, antes que nada, la madre de nuestro Señor. De ahí arranca toda su grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de Jesús. Son inseparables. Bendecida por todos, entre todas las mujeres. Ella nos ofrece a Jesús el fruto bendito del vientre. Hoy también nosotros exaltamos a María como la madre de nuestro Señor. De ahí que todas las advocaciones marianas que tengamos, la gran mayoría, vemos siempre a María con el Señor. Y su imagen de ustedes no es la excepción. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a verme? También nos acordamos de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo la Virgen de Guadalupe visita a este indígena San Juan Diego? Y también Juan Diego le dice esta bella palabra. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a él?
ser como esa mujer excelente. También nosotros tratamos de dar esos pasos de excelencia en nuestra vida cristiana católica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de quien. Mi corazón, mi alma, es mi cuerpo, mi razón, eres puesto de mí.
líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia. Vivamos siempre desde el pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, por tu mano a la paz, digamos, tú eres el Rey. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, hoy lo ofreces a cada uno de nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, a veces son muchos. Más bien tome en cuenta la fe, la confianza de esta iglesia y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Conmigo de Dios, hermanos. Démonos fraternalmente el saludo de la paz.
Dios cuya providencia amorosa quiso redimir únicamente a mis hermanos, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los bordes de sus bendiciones. Dios, amén. Que experimente siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, porque merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Todos, amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el Señor les conceda los dones espirituales y los premios del cielo. Todos, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Todos digamos, amén. No se nos olvide la encomienda de la Santísima Virgen hacia cada uno de nosotros. Ser y reconocer al Señor como el dueño de nuestra vida. Ser creyentes como lo fue ella. Ser evangelizadores. Ser alegres. También incluir al ejemplo de la Santísima Virgen María, que nos invita a salir de nuestras comunidades y confort para despertar a una nueva vida y seguir proclamando a Jesús como nuestro verdadero Maestro y Señor de nuestra vida y de la historia. Es el Eucaristía, en honor a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en este día de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima San Isabel, ha terminado. Aleluya.
Amigos nuestros, ha sido un placer enorme estar presentes en la fiesta patronal edición 2022 de La Calzada. Y bueno, amigos nuestros, nos despedimos dándole las gracias principalmente a nuestros patrocinadores, la señora Elodia Collazo y nuestro amigo Bernabé Gallegos. Gracias por invitarnos, nos vemos en la próxima. Esto fue Cabe para la Banda, mi gente.